Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Agroimagen, un encuentro con toda la información, con todo el acontecer del sector agropecuario aquí en el sudeste de Córdoba. La semana pasada hablamos y escuchamos opiniones de trigo. ¿Conviene o no conviene sembrar trigo en la próxima campaña fina? Los técnicos dieron su opinión. Ahora vamos a profundizar sobre las bondades agronómicas de este cultivo. Consultamos en el INTA al ingeniero Federico Pañán. Desde el punto de vista técnico agronómico siempre es importante el trigo en el esquema de rotación de la, de la zona. Eh, el trigo es un cultivo que por las características que tiene, por el aporte de materia orgánica que hace al suelo, la estructura de las raíces, siempre mejora mucho las condiciones y la, la, las condiciones físicas sobre todo, pero también las condiciones químicas del suelo, eh, en lo que es estructuración, porosidad. Eh, es un cultivo realmente desde el punto de vista eh, técnico muy muy importante. Eh, Hoy particularmente eh, se, se torna un cultivo, una alternativa importante en, zo en zonas como la que. alrededor de Justiniano Pose, donde eh, estamos en una situación en que en muchos campos los niveles de, na de la napa freática es muy alta. Eh, nosotros tuvimos, tenemos puntos de medición donde encontramos, eh, lotes, con, eh, encontramos lotes de hasta 100 hectáreas eh, con una profundidad de napa freática promedio mayor a, eh, eh, menor al metro, digamos, es decir, estamos entre 50, 60, 70 centímetros, son situaciones que son beneficiosas, por un lado, porque esos niveles de, de profundidad de Napa a nosotros nos ayudan eh, o nos dan estabilidad en el aporte de agua del cultivo y nos dan seguridad en, en poder obtener rendimientos aceptables, más allá de que siempre y cuando no venga una enfermedad como lo que es fusariosis de la espiga o en el caso del granizo. Eh, pero eh, es una situación, digamos, también riesgosa eh, de no sembrarse esos, esos lotes. El lote que, queden, que pasen eh, el periodo invernal eh, sin un cultivo que esté consumiendo agua... Eh, ante una primavera lluviosa podemos entrar de nuevo en situaciones como eh, las que tuvimos la primavera pasada, con mucha superficie anegada, eh, eh, los bajos en general llenos de agua, zonas, sobre todo los campos planos, que son los que más se extiende digamos, la, la superficie de agua, precisamente por eh, el ascenso de los niveles freáticos. Eh, entonces, en esos lotes particularmente lo vemos como una alternativa muy importante. Eh, Hoy, digamos, un doble cultivo, como puede ser un trigo soja o un trigo maíz, eh, nos estaría consumiendo alrededor de 700-800 milímetros de agua, eh, mientras que una soja de primera o un maíz en ese mismo lote está consumiendo 500-600. Es decir, nosotros consideramos que tenemos una, una precipitación anual de alrededor de 900 milímetros. Ese balance negativo te, te determina, digamos, eh, situaciones de ascenso de napa y de encharcamiento y anegamiento. Eh, por eso, particularmente es importante en esos lotes con napa freática alta. Y es importante eh, que cada productor, digamos, conozca sus lotes, digamos, haga una caracterización del ambiente de producción y seleccione los lotes. Tenemos que entender, por ejemplo, que hay zonas eh, de, de la borde, zonas eh, que son con un régimen de precipitaciones más variable y menor. Eh, en esos casos... Eh, es fundamental para hacer trigo. Otra situación es medir agua inicial, porque eh, estamos encontrando también que muchos lotes, digamos, eh, una situación adversa, digamos, es decir, contenidos de agua inferior a los 200 milímetros, donde eh, no es tan seguro, digamos, un, eh, lograr un rendimiento adecuado. Entonces... Eh, en estos casos donde no hay eh, napa freática alta cerca de la superficie, ¿es conveniente medir el nivel de agua acumulada para no agarrar la cosecha o está asegurado en un año como este? No, no, es fundamental medir, es fundamental eh, medir agua útil hasta los dos metros. Eh, nosotros en, en nuestra zona, digamos, eh, el agua inicial nos está determinando un 50 o un 60% del rendimiento final del cultivo. En esos casos, sobre todo, es importante que seleccionen el lote, que seleccionen el lote más seguro y en esto eh, es fundamental el agua, el agua a la siembra. Es decir, el agua a la siembra en esta zona, eh, como dije, eh, puede estar determinando un 50 o un 60% del rendimiento final del cultivo. Eh, incluso en zonas eh, más eh, con regímenes de precipitaciones menores hacia el oeste, eh, ese porcentaje aumenta. Es decir, el agua útil a la siembra te determina hasta un 70% del rendimiento del cultivo de trigo. Eh, siempre es fundamental caracterizar el ambiente. Es decir, eh, primero saber con qué cantidad de agua útil contamos y si contamos con o influencia de napa y en qué profundidad está esa napa freática eso eh, como decía la, la presencia de napa te da seguridad te, una napa de buena calidad te da seguridad en, en lo que respecta a los rendimientos del cultivo eh, y bueno pero nosotros encontramos en la zona en la zona situaciones con napa freática con buena disponibilidad de agua, encontramos situaciones sin presencia de napa freática o con napa freática de más de 3 metros, pero con buena disponibilidad de agua eh, en, en los primeros 2 metros, eh, porque con las últimas lluvias se ha recargado el perfil y encontramos otras zonas donde medimos agua, eh, zona del, por ejemplo al, de borde al sur de la Bar, de, de, Labor, de cerca de Pascana, eh, encontramos situaciones eh, con bajos niveles de, de agua útil, es decir, las, otras, las últimas lluvias no fueron importantes eh, y en esas situaciones se encuentran menos, hasta menos de 150 milímetros a los dos metros. La campaña pasada fue muy complicada en cuanto a Fusariosi, fundamentalmente. ¿Qué expectativa hay para este año? Se habla de un año un poco más seco. ¿Puede ese no configurar un riesgo? Sí, eh, la tendencia para este año es eh, que sea un año neutro, es decir, las tendencias de los eh, centros meteorológicos más importantes a nivel mundial. Todavía es temprano eh, para hacer predicciones, pero en general las tendencias serían. Un año neutro, lo cual es favorable no solo para lo que es fusariosis, sino para enfermedades de la espiga. Eh, de la espiga y de la hoja, perdón. Eh, fusariosis, en el caso de fusariosis, una enfermedad de la espiga, una enfermedad muy puntual, necesita condiciones alrededor de floración, condiciones de alta humedad relativa, de tiempo lluvioso, que el año pasado se dieron esas situaciones de temporales muy largos, Y si es una enfermedad que tiene una. Eh, que provoca una merma de rendimiento muy muy alta, es decir. Esa fue la experiencia del año pasado, pero eh, fusariosis, digamos, tiene una incidencia alta, está a través de estudios, una vez cada 7 a 10 años, es decir, eh, porque se tienen que dar las condiciones para el espigazón. Si, eh, es decir, entender, digamos, que lo del año pasado no fue más que un problema puntual, digamos, de eh, una enfermedad que. Eh, es muy difícil de controlar, digamos, los tratamientos tienen una muy baja eficiencia de, de control. Al resto de las enfermedades, lo que es mancha amarilla, roya de la hoja, septoria, son enfermedades foliares, de eh, ser un año neutro, con, bajas precip con precipitaciones normales en, en el periodo primaveral, digamos, no, no habría mayores inconvenientes. En la campaña pasada, en las últimas campañas, algunos productores han intentado con algunas alternativas de cultivos colza, cebada y otros más. Eh, ¿No han sido buenas las experiencias? ¿Es el momento de volver al trigo? Eh, bueno, el trigo es un cultivo que el productor conoce, un cultivo que se adapta muy bien a esta zona. Eh, los, la, las experiencias que se han tenido en los, en los otros cultivos han tenido resultados erráticos. Eh, en el caso de, la, de, de lo que es garbanzo, los resultados no han sido buenos, particularmente el año pasado con condiciones eh, climáticas muy particulares. Eh, pero, eh, eh, digamos, eh, yo creo que son cultivos todavía para seguir probándolos en la zona. Hay que probar algunos cultivos, en lo que es eh, arveja puede ser una alternativa, en eh, lo que es colza, pero falta todavía ensayarlo, probarla. Eh, Determinar, digamos, cuáles son lo, el, el manejo de ese cultivo particular para esta zona eh, y ver después si realmente con, con años de, de prueba si es o no una buena alternativa para esta zona. ¿Estamos en fecha de sembrar? ¿Ya tendríamos que estar con la sembradora en el campo? Sí, es, bueno, ese, ese es un aspecto importante, digamos, eh, ubicar al. Eh, a, los, a los, cada cultivar en la fecha de siembra que corresponde. Eh, sí, de los ciclos largos, los, los cultivares de ciclo más largo, con requerimiento de frío, eh, cultivares con genética, o sea, con eh, trigos, lo que se llama, con un poco de sangre invernal, son eh, trigos que en general ya estamos en época de siembra, incluso habría que sembrarlos, son los, 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 los cultivares más largos. Eh, y ya después, digamos, tenemos cultivares de ciclo intermedio. Eh, que se van a ir sembrando fines de mayo, principios de junio, eh, y ya los cultivos de ciclo corto eh, se pueden sembrar a partir de, de, del 15 de, de junio hasta los primeros días de julio en algunos casos. La pregunta que surge en muchos es, ¿va a aumentar o se va a mantener la superficie sembrada con trigo en la próxima campaña? Se da una particularidad de que la campaña pasada, del año pasado, la superficie sembrada fue muy baja. Entonces, comparar esta campaña realmente con una sola, que la pasada, es un error y es engañoso. Particularmente considero que se va a sembrar una superficie mayor que la del año pasado. Eh, no creo que se recupere, digamos, la superficie de trigo que se debería sembrar, digamos, creo que eh, va a ser muy inferior. Incluso este año se da un problema de. De escasez de semilla también, eh, por las condiciones del año pasado. Pero eh, va a ser superior, considero que va a ser superior, algo superior a la del año pasado, que fue muy baja, eh, la superficie de siembra. Eh, no, no va a ser la que por rotación debería ser, no se va a alcanzar. Eh, esa es, es una estimación personal. Hacemos un corte, ya regresamos con más agro y